Bon vespre a tothom, bon Nadal, benvinguts a Can Riera, aquí al Museu de l'Hospitalet. Avui tenim també una xerrada d'un dels nostres àmbits d'actuació, que seria la figura de Rafael Barradas i el seu entorn també familiar, on hi ha la seva germana, etc. Nosaltres cada any intentem programar una sèrie d'activitats que tinguin que veure amb la figura de Rafael Barradas. Ho fem amb tota la nostra voluntat de que la seva figura i el seu llegat es pugui difondre de la millor manera possible a la nostra ciutat. Per això comptem també amb l'ajut d'una entitat de la ciutat que es diu l'Ateneillo, i que ells, a banda de programar activitats sempre referents a la mateixa temàtica, a la figura de Rafael Barradas, col·laboren amb nosaltres a produir també altres activitats conjuntes. Avui entre nosaltres hi ha el seu president i li dono la benvinguda a l'equipament. Al meu costat hi ha la Maria José González Madrid, que és investigadora i professora d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. Ha estat curadora de l'exposició de Rafael Barradas 1914-1929, organitzada a la Tecla Sala a l'Hospitalet l'any 2004, i avui ens parlarà una mica d'una altra de les vessants artístiques d'aquesta figura polièdrica de Rafael Barradas, que serien la seva capacitat per la seva traça i la seva capacitat artística a l'hora de fer dibuixos. Sobre el tema del dibuix i Barradas, ella avui ens porta preparada tota una bona xerrada en la que suposo que ens intentarà donar a conèixer aquesta capacitat potser més desconeguda pel públic de base, per nosaltres, per la ciutadania en general, que potser el Rafael Barradas el coneix més per altres àmbits artístics que no pas tant com podria ser el tema del dibuix. Gràcies al museu i gràcies a l'Ateneillo. I a mi em van encarregar... Ha estat bé que diguessis la paraula polièdrica a la presentació, perquè sí que parlaré d'una figura polièdrica, però no tant perquè la seva creativitat artística la desenvolupi en molts àmbits i polièdricament, sinó per unes altres coses que m'han sorgit durant la investigació. A mi em vau encarregar que si podia parlar d'algun aspecte molt més concret de l'obra de Barradas, perquè tothom que està al voltant de l'Ateneillo més o menys ja coneix l'obra de Barradas. Vull dir que no és una xerrada introductòria sobre l'obra de Barradas. Espero que no sigui massa específica tampoc, perquè jo pensava, que si estava l'Antoni... que igual podíem discutir, però de totes maneres a mi m'ha interessat molt el que he trobat en aquesta investigació i espero que us ho pugui contagiar. Com sabeu, Barradas va treballar durant 14 anys a l'estat espanyol i va treballar en molts àmbits diferents, que crec que no són tan desconeguts, perquè a l'exposició que vam fer aquí a la Tecla Sala ja van dedicar una sala específica a la il·lustració infantil, una altra al món del teatre, que també Barradas va treballar moltes il·lustracions de figurins, d'escenografies, de llibres de l'editorial del Martínez Sierra. És a dir, que hi ha una part d'aquesta producció que és coneguda, però jo igualment la mencionaré i veurem moltes imatges per arribar a una altra que no és, crec, gens coneguda. Una mica això només per aclarar que entre dibuix i il·lustració hi ha unes diferències tècnicament parlant, però que jo no en faré aquesta diferència. Parlaré igual de dibuixos més independents, diguem-ne, i de dibuixos que estan fets per acompanyar un text, per il·lustrar un text, i els barrejaré, no faré aquesta distinció, els dibuixos de Barradas o les il·lustracions de Barradas. I començaré pel principi, pel segon principi, perquè el primer principi, diguem-ne, serien els dibuixos que Barradas va fer a Montevideo abans de venir a l'estat espanyol, i que són dibuixos que eren caricatures a revistes humorístiques o satíriques com el Monigote o Bohèmia, que són dibuixos que jo no he vist i als que no tinc accés. La Clarina Vicenç l'any passat ens va mostrar alguns, però s'ha d'anar a l'Uruguai a fer aquesta investigació, perquè al contrari del que creuen els meus alumnes, no tot està a internet, no tot es troba a internet, i,
hi ha moltes biblioteques tampoc, i en concret aquí no les tenim, aquestes revistes. Llavors començaré per aquest segon principi, que és quan ell arriba a Barcelona, després de passar per París i per Itàlia, tot això que ja és més conegut, arriba a Barcelona i la seva primera feina com a dibuixant és a l'Esquella de la Torratxa. Aquestes imatges també són conegudes, penso, les coneixeu o no, aquestes caricatures, sí? D'acord, perquè són les que ens parlen una mica de que Barrades va arribar amb empenta, perquè en un context tan competitiu, diguem-ne, com el barceloní, pels dibuixos, pels il·lustradors, hi havia un gran planell d'il·lustradors, doncs de seguida es va poder obrir un petit espai en aquests dibuixos, que són dibuixos que ha estudiat, que va estudiar molt bé en un article el Santos Torroella, aquell catàleg de l'any 92, i que són dibuixos que no tenen molt a veure amb tot el que veurem després, amb l'imaginari que tenim sobre Barrades. Si veiéssim això sense signatura ens costaria dir que és del Barrades. I que són dibuixos que segurament sí que són il·lustracions, és a dir, que li donaven els acudits no són d'ell, diu el Santos Torroella, i jo també penso el mateix, perquè tenen molt a veure amb una situació política molt concreta, amb el tarannà de la revista, que era contra la Lliga, bueno, una mica anticlerical, i després en canvi veurem unes imatges de Barrades molt i molt místiques i fins i tot recalcitantment catòliques, sobre la notícia de l'assassina del Raval, que ara ha sortit una novel·la que parla d'aquest muntatge sobre l'assassina del Raval, xistos sobre les classes socials, sobre les activitats que es feien a Barcelona, i fins i tot entre ells dibuixos molt diferents. Aquest potser anuncia una mica més l'esquematisme, el joc de les línies, les ombres que utilitza, o aquest encara més. Sembla que aquest va ser la manzana de la discòrdia i que Barrades va deixar, suggereix a Santos Torroella, va deixar la revista perquè li van canviar una cosa de la lletra que acompanyava. Llavors, el següent que sabem és que Barrades arriba a Saragossa, també amb aquest viatge mític que se'n va caminant, que es posa malalt, que arriba a un hospital que el recullen unes monges. I les següents il·lustracions que coneixem de Barrades a l'Estat espanyol són aquestes, una dotzena de portades i també alguna il·lustració interior a la revista Paraninfo, una revista de Saragossa. Aquestes imatges no tenen res a veure ni amb les que hem vist de l'Esquella de la Torratxa ni amb l'estètica barradiana d'avantguarda per la qual és més conegut. Són unes imatges, quasi totes són, a menys una em sembla que és una reproducció d'una pintura, d'un quadre, totes les altres són il·lustracions de rostres de dones o de nenes amb un llenguatge molt simbolista, molt modernista tardà, diguem-ne, amb uns ulls molt grans, amb alguns detalls també com art deco. Aquí tenim aquesta, que sí que hi podem trobar en aquesta nena, per exemple, ja en la de la cantonada superior esquerra, ja veiem un anunci d'algunes de les nines d'alguna pintura vibracionista, o en aquesta també, però algunes tenen una estètica com aquesta de la dreta, simbolista, que tenia molt més a veure amb l'ambient artístic de Saragossa, que potser no era tan agosarat com el de Barcelona ni després el de Madrid. I també, mentre estava a Saragossa, Rafael Barrades va il·lustrar aquest llibre, Les aventures del Diablo, d'un canonge, que era justament el canonge que estava, que era el director espiritual de les monjas del convento donde Barrades pasó esta convalescencia, y parece que hizo buena amistad, también le diseñó un cuadro, una pintura de tema cristiano, bueno, un retrato de Cristo, un crucifijo, que del cual Barrades, digamos, no le dio un uso solo privado, porque lo expuso en la exposición del Lawn Club de tenis de Zaragoza, es decir, lo dio a conocer. Y en estas aventuras del diablo, que yo no las he leído, entonces no sé muy bien lo que explica, pero las ilustraciones, tenemos los originales, todos los originales están ahora en la Fundación March y gracias a eso los podemos conocer, están colgados online. Lo que vemos son también unas ilustraciones
que tienen un algo más de valiente, por decirlo de alguna manera, que las que hemos visto de portadas de Paraninfo, que eran muy conservadoras, pues en esa línea muy sinuosa, en ese Cristo que está como aparecido, y sobre todo en las figuras de los monstruos y de los diablos, que, bueno, pues que nos hablan de un simbolismo muy finisecular, estas especies de imágenes de al borde del abismo y de los astros, muchas imágenes que hacen referencia a ángeles, a veces sin sexo, otras veces sexuados en femenino, como en este caso, muchas veces también a ángeles que protegen a niños o a niñas, como en este que vemos aquí, ¿no? Esta niña pobre que está a punto de caer, vemos la flecha de Cupido, está a punto de caer en alguna tentación que el ángel la va a salvar, el espejo también abajo, y estos monstruos tan extraños, que, bueno, que son como figuraciones diablescas. Aquí de nuevo vemos los ángeles. Son también ilustraciones que tienen poco que ver con Barradas, que siguen... Quiero decir tienen poco que ver con el Barradas más vanguardista, Otra vez el ángel protegido. Es decir, es un tema un poco repetitivo, ¿no? Esas aventuras del diablo por intentar, me imagino, conquistar el alma de esta pobre inocente, y los ángeles por salvarla, y con sus alas caídas la rodeaba y protegía, dice el pie de letra. Aquí no sé si es que ha habido algún problema y la niña ha hecho algo, que los ángeles lloran. Es que no lo he leído este libro. Tengo interés en leerlo, pero es difícil encontrar el tiempo. Bueno, un poco para ver toda esta... todos estos dibujos que ilustran una novela de un tema muy diferente a los que Barradas ilustrará después. Es una novela aleccionadora, católica, sobre el buen comportamiento de los niños, los premios que tiene ese buen comportamiento, etc. Y que tiene poco que ver, aunque tenga algunos rasgos así vanguardistas, digamos, como en esa esquina del cielo, que tiene poco que ver con lo inmediatamente posterior que conocemos de Barradas, que es lo que hace cuando llega a Barcelona. Barradas llega a Barcelona a principios de 1916 y es un poco un misterio lo que puede hacer en ese año 1916, luego veremos alguna cosa, pero lo primero que conocemos de él es sus ilustraciones para la revista de Salvat Papaseit, Un enemic del poble. Son los primeros dibujos que identifican a Barradas con un pintor de vanguardia, con un pintor vanguardista, de una vanguardia muy radical, de un lenguaje que él está construyendo, el lenguaje vibracionista, un lenguaje en el que toma cosas del cubismo, toma cosas del futurismo, toma cosas del constructivismo, toma cosas del collage y hace una mezcla muy personal y poco definida, porque solo hay una definición de Barradas que no nos da en realidad muchas pistas en una carta a Torres García. Estas revistas, estas ilustraciones, en Un enemic del poble, Barradas hace dos ilustraciones, en los números de octubre y de noviembre. Para mí recordar estas fechas es importante para cómo voy a después desarrollar finales de 1917. Una imagen de un café, Barradas dibujará muchos cafés, muchas mesas de café, vasos y botellas y periódicos y ama los cafés. Y una imagen vibracionista de la ciudad bulliciosa, el tranvía. Veremos ahora, enseguida, otra imagen también de esta época que hace referencia a esa vibración de la ciudad moderna, la luz eléctrica, las catenarias, etc. Estos dibujos los hace Papaseit en un contexto que es ya de amistad, de conocimiento y amistad. No es un encargo solamente, podemos suponer, sino que hay algo más, hay una comunión de ideas y amistosa con Salvat Papaseit, el director de la revista, que se titula Fulla de subversió espiritual. Fulla porque es una fulla, no sé si la conocéis, pero es así, como si fuese una hoja volante de estas que se reparten para propagar ideas subversivas, por lo que dice el subtítulo, pero esta subversión no es una subversión política, ni tampoco es una subversión artística. Vamos a hablar de cómo romper las reglas de la poesía o las reglas de la composición, sino que es de subversión espiritual. Ahí el
anarquismo salvatiano, ¿no? Un poco mezclado con otros nutrientes, un anarquismo particular con el que parece que Barradas coincide en esta subversión, este deseo de subversión espiritual. En 1918 trabaja también, ilustra también, incluye una ilustración en el único número de Art Voltaique, es esta, este dibujo que decía hace referencia a los ruidos de la ciudad moderna, pero también a la vida nocturna con la luz artificial, que no es una cosa tan reciente, con el sereno, con el Bonanitingui, y también aquí vemos la portada de la revista que fue ilustrada por Miró y en el interior la ilustración de Barradas. También en la columna de Fogg, que no he podido escanear la imagen porque no tenía un escáner grande, pero en que sale este mismo retrato de, hecho por Barradas, es decir, aquí vemos una cosa que Barradas hará a lo largo de la vida, que es reutilizar algunos dibujos para unas publicaciones o para otras. Y hasta aquí diríamos, digamos, las colaboraciones de Barradas en revistas barcelonesas del 17 y del 18. Recordemos también que la Barcelona del 17 y del 18 es una Barcelona especial, es una Barcelona con una efervescencia política, la Rosa de Foc, un poco. Y digo que acabamos con las revistas porque en esta charla me voy a centrar muchísimo en las ilustraciones de revistas. Y esta imagen para recordar que no son los únicos dibujos que Barradas hace. Aquí vemos otro dibujo que está en la colección MAPFRE de unas cíngaras, es un tema que había trabajado ya en Montevideo y que recupera con un lenguaje muy, muy cubistizante, una mezcla entre cubismo y constructivismo. Y en agosto de 1918 Barradas llega a Madrid. Llega a Madrid con toda la familia que ya le acompaña, ¿no? Y la primera publicación cronológicamente publicada, digamos, que conocemos de Barradas en Madrid en revistas es este dibujo, Carnaval, que es un dibujo que no respeta tanto como los de la Esquella de la Torracha esa necesidad de insertarse en una revista. Aquí Barradas ya está más suelto, ya pone un poco más de su estilo y seguramente el chiste tampoco es de él porque no pega nada con el espíritu barradiano ni con el misticismo de Barradas, ¿eh? Todos los niños, mi mamá los trae de fuera y la otra niña le dice a la mía todos mis papás, o sea que es un chiste de bastante mal gusto. Y inmediatamente después lo que conocemos es lo más conocido de Barradas, los dibujos, las ilustraciones más difundidas, más estudiadas, ¿eh? Solamente voy a poner básicamente portadas de revistas, desde la portada de Reflector, que tiene esta composición casi soviética de utilizar la palabra reflector en forma de reflector, o algunas portadas de Ultra, la revista por excelencia de los ultraístas, donde aquí sí que vemos ya cómo Barradas empieza no solamente a aplicar el ultraísmo o a proponer el ultraísmo en su estado más barradiano, más puro, porque bueno, ultraístas son Boranorges y él poco más, a dibujantes, quiero decir, a no poetas o escritores, pero vemos aquí ya una insinuación del clown, de la imagen del clown, que utilizará mucho, o este todo a 65, que después va a aparecer, por ejemplo, en Bazar, en un libro, esta reutilización de algunos dibujos. Vemos también en tableros, las portadas de tableros, donde algunos temas también ya hacen referencia, ya anuncian las ilustraciones de algunos cuentos infantiles y donde las composiciones ya son absolutamente antinaturalistas, las perspectivas totalmente rotas, aunque no sean estas tan radicales como las de Ultra, pero en tableros publica estos dibujos que tal vez sí que son los más radicales y más minimalistas retratos de Catalina Bárcenas y de Gregorio Martínez Sierra, una pareja que conoce en Madrid y que tendrá mucho que ver con su experiencia, con la experiencia barradiana con el teatro, trabajando para la compañía de Martínez Sierra, el teatro de arte, y dibujando Bárcenas y Bárcenas y Bárcenas y solo me salen Bárcenas.
También para revistas mucho más serias, menos vanguardistas, como la revista de Occidente, que incluso podríamos decir que es antivanguardista, ¿no?, en la rebelión de las masas, para las que la revista de Occidente se organizaban las ilustraciones encargando a un artista o dibujante los dibujitos de portada, que siempre eran estos dibujitos pequeños, de todo un año, y Barradas ilustrará al Far. Aquí volvemos a ver el clown que habíamos visto anunciado también en Alfar. Será la revista en la que Barradas será más prolijo, tanto en portadas como en ilustraciones en el interior, gracias a la amistad que lo une con Julio J. Casal. Y donde vemos también que Barradas se permite utilizar dibujos infantiles en algunas revistas que no son infantiles, que son revistas para adultos. Es tal vez el único dibujante, había muchos dibujantes que trabajaban en varios registros, ilustrando revistas, magazines, digamos, y revistas infantiles, pero que use un dibujo infantil en una portada de una revista de cultura, creo que es un ejemplo bastante único. Lo mismo que esta portada también de Nuevo Mundo, donde vemos un dibujo mucho más infantil y además todos estos detallitos de los carretes de hilo, de la muñeca, del pianito, que después Barradas va... Si hacemos un seguimiento de las ilustraciones infantiles de Barradas, vamos a encontrar otra vez todos estos elementos que caracterizan su mundo infantil. Y el papel de Aleluyas, con estas ilustraciones en portada, ya cuando Barradas no está aquí. Es una revista que se publica en Huelva y que la traigo porque en otra de las portadas, que lo tengo por ahí... hay este dibujo del Hospitalet. También en las revistas Barradas, en todas estas revistas que son como el centro de la vanguardia, de las tertulias, de las discusiones literarias, de las discusiones artísticas, Barradas hace muchas caricaturas, más o menos, bueno, hemos visto esa de Catalina Bárcenas antes tan escueta, la de Eugenie d'Ors también es bastante escueta, y... a través de las caricaturas o de los retratos de Barradas podríamos hacer una cartografía de todo el elenco de críticos literarios, escritores, músicos, no solamente que están trabajando en los contextos madrileños de la vanguardia, sino también de gentes que vienen de visita y que Barradas conoce, porque está en todas las tertulias que hay que estar, está en todas las revistas, está en el centro, ¿no? No en vano, Brihuega le ha llamado faro de la vanguardia, como que ilumina con su hacer a las prácticas de a muchos otros artistas. No solamente revistas, sino los libros que ilustra, las portadas de libros que ilustra Barradas, nos hablan también de ese estar en el centro. Hélices, de Guillermo de Torre, uno de los impulsores del ultraísmo. Árbol, de Julio Casal, el director de la revista Alfar, o del mismo Martínez Sierra, que hemos presentado antes, no solamente las portadas de muchos libros editados por la editorial de Martínez Sierra, que es la editorial Estrella o la colección Estrella, según en los a veces aparece un pie, a veces otro, sino también en los interiores de estas novelas, están con una veintena más o menos cada libro de ilustraciones de Barradas, que ciñéndose a las necesidades de la reproducción tipográfica, a veces son a dos tintas, a veces son a tres tintas, no más, consigue esta riqueza expresiva. Donde vemos de nuevo ese ultraísmo en estado puro, que recuerda tanto la pintura que tiene el Museo de Barcelona 1918, y aquí es lo que os explicaba de estas ilustraciones para la Biblioteca Estrella, dirigida por Martínez Sierra, y que ilustraba, digamos, clásicos y modernos de ayer y de hoy, publicaba literatura que les interesaba, no necesariamente contemporánea, no necesariamente tenía que ser Martínez Sierra o otros artistas más de la vanguardia o más contemporáneos, sino estas ilustraciones para la Estrella de Sevilla de Lope de Vega, donde vemos también una escena que recuerda muchísimo una escenografía y una Catalina,
o Los tiempos difíciles, Tiempos difíciles de Dickens, donde aquí simplemente con dos tintas consigue crear estas ilustraciones tan animadas, tan llenas de detalle, tan llenas de movimiento, tan llenas de vida, tan ilustradoras, tan ilustraciones en su sentido más, más puro de la palabra, digamos, del argumento de la novela. Aquí vemos que en la mayoría de ellas lo que se usan son ilustraciones a dos tintas y a otras dos tintas. Es decir, que a veces al encuadernar el libro, digamos, al abrirlo, no he respetado el orden, necesariamente. Y de nuevo, el clown y hasta casi que podríamos anunciar el perrito Rip, que después acompañará a la niña Alegría, a otro de los personajes que Barradas... Tam Tam de Tomás Borrás, que es un libro fundamental para acercarnos al teatro de Martínez Sierra y al teatro de la época, también con una recopilación de figurines, con una recopilación de escenarios. Y en Madrid también otro espacio, digamos, a las revistas, a la pintura, no voy a hablar hoy de pintura, las ilustraciones de libros, de portadas, de interiores, y otro espacio donde Barradas se harta de dibujar es en las cartas, que escribe. Esta es una carta a Torres García, es una carta que estuvo expuesta en la exposición a Barradas Torres García que se hizo en el Museo de Pontevedra, de memoria no me acuerdo del año, pero al que viajó la pintura del Museo del Hospitalet de Barcelona 1918, y yo acompañé a la entonces directora del museo, a Puri Loscos, a acompañar a la obra, y donde vemos cómo también, en eso que decía Barradas, que cuando estaba en un café y pintaba en una servilleta y pintaba en el menú y pintaba, pues escribía cartas en el café y pintaba y pintaba, una composición que también podemos ver en pinturas, en libros, en revistas. El café, la mesa del café, el anuncio de los vinos. O este dibujo, que yo no conocía hasta hace muy poco, porque la verdad es que yo Barradas lo he abandonado durante mucho tiempo. Esta carta escrita a cuatro manos, este dibujo es dibujado a cuatro manos con García Lorca. Parece que se propusieron hacer eso y García Lorca escribe: tú que nunca enseñas la mirada en los rostros, quise atreverme a ponerlos en tu dibujo. A medias dijiste, ¿no? O sea, dijiste que lo íbamos a pintar a medias. Pues ahora le pongo a Catalina los ojos y la boca que tú nunca le pusiste. Bueno, me invento porque no sé recitar. Y dice, pero le reclama, digamos, a Lorca a Barradas: querido amigo, tú siempre la dibujas, pero sin sus ojos ni labios. Vaya a saber Dios por qué, si para ti no sería difícil, o sí, ¿no? Y ahí también insinúa alguna dificultad que tiene Barradas, y entonces en una parte de la hoja está el dibujo de García Lorca y en la otra el de Barradas, retocado por García Lorca. El terreno de la ilustración infantil merecería una charla aparte y voy a pasar algunas imágenes, pero tampoco me voy a detener en exceso, pero sí un poco para recordar algunos nombres. Era un poco una reflexión sobre esa transformación que hay en las pinturas, en los dibujos no tan conocidos de Barradas en Zaragoza, porque sí que conocemos otros dibujos y pinturas anteriores de Barradas en Montevideo que son más modernos que esas pinturas, ¿no? Entonces, muchos historiadores, muchos investigadores se han preguntado por qué ese paso atrás. Brihuega, por ejemplo, hace la hipótesis de que seguramente Barradas estaba practicando estilos y formatos diferentes según para qué ámbito trabajaba, si trabajaba para un ámbito infantil, para el teatro, para la pintura, pero también a qué público se destinaba estos dibujos, estas ilustraciones, y que para unos libros pues escritos por un sacerdote y publicados por una imprenta católica, y etcétera, pues que había hecho esta adaptación. Es una hipótesis que la guardamos en la cabeza porque al final volveré a retomar.
muchos de los libros que ilustró Barradas, tanto los infantiles como los no infantiles, eran libros escritos por amigos suyos, por muy amigos suyos o por gente de su ámbito de vanguardia, no necesariamente amigos, pero contemporáneos que coincidían, etc. Los Tres Diablos es un libro que Barradas publica para la editorial Montañola. La editorial Montañola le encarga 5 libros, 4 de esta colección, Noches de Invierno, y uno de una colección especial que se llama Colección Arte, que es una colección de un tamaño mayor donde publica El Hermanito Tim. Es un cuento de Juan Laguía Guiteras. Juan Laguía Guiteras, no sé si os suena, es uno de los amigos que Barradas conserva a lo largo de su vida. Ilustra para él este cuento de niñas, pero mantiene en Barcelona, como veremos a continuación, es que hay una cosa que no quiero desvelar hasta el final, una relación de amistad, porque forma parte de su primer círculo de amigos cuando llega a Barcelona. Un círculo de amigos que se reúne alrededor de una revista que se llama Revista Popular, y que es una revista que se menciona siempre en las biografías, en las cronologías de Barradas, 1939, en la redacción de la Revista Popular, pero que nunca vemos, nunca sabemos qué era esa Revista Popular y qué es lo que os quiero mostrar al final de la ponencia. Pero bueno, vemos estos dibujos que son esta mala mujer, por ejemplo, que es un personaje que después Barradas recupera para un cuento precioso, que es un cuento para colorear, es un cuento que solamente está en las siluetas y lo comercializan para colorear, pero en este caso esta figura ya no es la mala mujer, sino que es una ogra buena, que una niña la descubre y no se asusta y se hace su amiga, y luego estos cuentos tan tiernos que escribe Barradas, que invita a todas las niñas a que conozcan a la ogra y todas se hacen amigas, y cuando la ogra está enferma, pues todas las niñas van y la cuidan. Es un cuento precioso con unas ilustraciones muy divertidas. Y en estos dibujos de Montañola, Barradas desarrolla un estilo de ilustración infantil muy poco habitual. Muy poco habitual en los años 20, muy pocos artistas, veremos algunos otros, pero muy pocos artistas hacen estos dibujos tan minimalistas, tan infantiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como si estuviesen ellos hechos por niños. Tanto coincide Barradas cuando dice: al margen de mi pintura, soy escritor de historietas para niños. Aspiro a ser su rey mago. Al niño hay que darle todos los zumos con sabor tierno, y hay que interesarlo por el dolor, para despertarle el espíritu de caridad hacia lo que no está sano. Esta frase es una frase de Barradas en una carta a Torres García, y la he elegido por dos cosas. Porque nos habla de esa manera de pintar de Barradas, de esa entrega, de esa sintonía, de esa empatía con el mundo infantil, ¿no? De querer ser su rey mago, pero no solamente para traerles juguetes, sino también para enseñar a los niños a conocer el dolor para desarrollar la caridad, dice, ¿no? Para despertarles el espíritu de caridad. Yo voy subrayando algunas frases. Alegría, la revista Alegría, es una revista en la que Barradas trabajó mucho, tanto en las portadas como en el interior, ya a su regreso a Barcelona, ya estando en Hospitalet. Alegría es Alegría, Julito y Rip, es la hija de su amigo Julio Manegat y su hermano, que cuando hicimos la exposición aquí en el Tecla Sala nos pusimos en contacto con la familia y teníamos, y está en el catálogo, una foto de ellos, y con la que Barradas desarrolló una relación especial de contarle cuentos, de incorporarla a sus cuentos, de contarle cuentos haciendo la protagonista y de publicar los cuentos donde la niña Alegría era la protagonista. Hay una portada muy bonita, pero que no se puede escanear, es que hay cosas que están encuadernadas en bibliotecas que no se puede abrir así, etcétera, pero hay una muy bonita que está la niña Alegría pidiéndole al pintor Barradas si no le hace un dibujito de su perro Rip. Es decir, que incorporaba en las revistas la relación entre ellos, y también todo el interior de las revistas, de la revista Alegría, una revista que también es muy
es un poco contraria a Patufet en el escenario de la literatura infantil, de las revistas infantiles de la época, porque es una revista en la que se promueven otros valores menos rupturistas, más conservadores, digamos, sobre la bondad infantil, etc. Sin alegría no hay salud, el trabajo de la salud y el bienestar, unas consignas, digamos, o unas un poco más conservadoras. Para Montañola también Barradas ilustró una serie de desplegables que no conseguimos ninguno cuando hicimos la exposición del Barradas Ilustrador, pero que son unos libros, unos cuentos muy bonitos, porque ¿sabéis esas que los doblas, los desdoblas y depende de cómo estén, pues tú lo ves como si fuese una portada y vemos película, lo titula Barradas, película en seis partes por Juan Laguía Lliteras. Aquí es donde, antes cuando buscaba Lliteras y me había perdido, aquí es donde quería llegar. Y veis, se dobla y entonces según cómo lo dobles es como si fuese una especie de cine, porque lo llaman película, ¿no? Como una manera de mostrar el cine, mostrar imágenes en movimiento, en otro movimiento. Y aquí lo vemos abierto y entonces según cómo lo vamos doblando nos sale una imagen, nos sale la otra imagen, nos sale la otra imagen. Y aquí vemos dos libros diferentes. Pero Barradas ilustró también libros infantiles escritos por escritores de vanguardia. El interés de la vanguardia por el mundo infantil es muy intenso. En el IBAM se hizo una exposición preciosa, no sé si lo conocéis, sobre la literatura, sobre la implicación de los artistas de vanguardia en la ilustración infantil, en la construcción de juguetes, en las revistas, etc. Escribieron libros infantiles, libros para niños, que publicó la editorial Calpe y que ilustró Barradas. De estos libros se ha hecho una reedición hace muy pocos años, o sea que están accesibles si los queréis consultar. Por los tejados, de Ramón Gómez de la Serna. Las ilustraciones de estos libros son preciosas. Se parecen un poco a las que hemos visto de la editorial Estrella, pero tiene una cosa, los niños, fijaos, los niños siempre están, bueno, aquí no, pero siempre están con los ojos abiertos, con la boca abierta, muchas veces con las manos abiertas, con las piernas abiertas. Da así como una sensación de que hasta los tejados se van a caer, no solo los niños. Aquí está, aquí ella, sorpresa, porque ha encontrado este muñeco que después va a tomar vida. Y aquí también, ¿no? Es la hermana y el muñeco, todos están así como siempre exultantes, siempre alegres. Es del hermanito Tim, que el muñeco toma vida y la niña está enferma y el muñeco, el hermanito Tim, es un cuento un poco de la época y tiene algunas peca de algunas, ¿no? En fin, el pobre niño negrito, etcétera. Pero en el hermanito Tim hay un momento en que un hada le pone alas al burrito para que lleve más rápido al hermanito Tim a llevar la medicina, y tal vez ahí está ese caballo alado del Ateneillo. Barradas practicó también mucho un género que es un género tradicional, en Cataluña las aucas, en castellano las aleluyas, practicó mucho tanto los dibujos como los textos, es decir, que publicó también muchas aleluyas y, como ya os he dicho antes, es de los pocos o tal vez el único artista que se atrevió a usar ilustraciones infantiles para las portadas de revistas de adultos. He dicho que el mundo de la ilustración infantil es un mundo aparte y lo único que quiero es como mostrar algunas imágenes, y el del teatro es otro mundo aparte y lo mismo, solo mostrar algunas imágenes para volver al de las revistas, que es en el que más me he centrado, sobre todo de las revistas de vanguardia, aparte de esas ilustraciones de un libro de Zaragoza, pues ya enseguida las revistas de vanguardia. Barradas conoció a Martínez Sierra enseguida, entró en contacto enseguida, y Martínez Sierra le contrató, le hizo dos contratos. Están Enrique Fuster del Alcázar, tiene todos los archivos de
de la hija de Catalina Bárcenas, donde hay muchos papeles, hay dos, al menos en estos papeles hay dos contratos con Barradas, uno para el teatro y otro para la editorial, uno para que ilustrase los libros de la colección Estrella y otro para que hiciese, es un contrato muy amplio, dice, figurines y decorados y lo que sea necesario para los montajes teatrales de Barradas, de la relación de Barradas con el teatro, tal vez lo más conocido sean los retratos de Catalina Bárcenas, que hizo muchísimos, tanto en figurines, incluyéndola en escenografías y para los programas de manos, los libritos que anunciaban las obras de la compañía cómica dramática dirigida por Martínez Sierra. Entonces, hasta aquí un paseo un poco detenido en las portadas de las revistas que Barradas ilustra en 1918 en Madrid, de los dos dibujos que había publicado en Un enemigo del Popla y en Art Voltaic a finales del 17 y principios del 18, y a raíz de aquella exposición que hicimos en la Tecla Sala, también vino una señora simpatiquísima. Me hubiese gustado invitarla, pero primero no he encontrado su dirección y segundo pienso que ya no estará, que estará ya con Barradas directamente, que se acercó para mostrarme unos dibujos. Y entonces resulta que esta señora era la hija del director de esta revista. La revista popular yo sí que me había preocupado, interesado por buscarla cuando hicimos la exposición, pero la revista popular no existe. La revista popular tenía su sede, la imprenta, en la calle del Pino 5, que fue incendiada durante la guerra porque era una imprenta la imprenta católico-pontificia, y bueno, los tiempos cambian, y en ese momento pues la imprenta fue quemada. De la revista popular, yo he buscado en todas las bibliotecas, incluida la nacional, las de todas las universidades catalanas, españolas, sí que he encontrado ejemplares, ¿eh? De 1887, 88, 89, donde publicó Torres García también. Torres García, después, en el fervor, en la efervescencia vanguardista de la Barcelona del 17, también había trabajado 15 años antes que Barradas. En la revista popular participa Barradas en ese momento de fervor vanguardista, que veremos después, a finales del 17, en las ilustraciones de Un enemigo del Popla. Es el momento en que Barradas está publicando a todas sus revistas de vanguardia, en las que es la época en que Barradas ha puesto en marcha, está trabajando en las Galerías Layetana, en que las Galerías Layetanas se convierten en un centro de encuentro, de discusión, de germinador, paridor de proyectos, de ideas. Es el momento en que muchísimos artistas europeos de vanguardia están en Barcelona, porque en París está la guerra, están los esposos de Loné, está Olga Sájarov, está Marie Laurencin, están muchísimos artistas, está Celso Lagar, que participará también en una de las revistas. Es un momento en que esa efervescencia vanguardista no está solo en lo plástico, sino también en lo literario, en la poesía, en la escritura, y en que Dalmau organiza la exposición de arte francés, en fin, un momento de mucha efervescencia, en que se presenta el ballet Parade de Diaghilev con decorados de Picasso, y en que el propio Barradas expone a finales de año de 1917, junto con Torres García, en las Galerías Dalmau. Y en un momento en el que Barradas, sabemos, tiene una amistad muy entrañable con Salvat Papasseit y con Torres García, ¿no?, por lo que explican sus cartas, pero también participan en los mismos proyectos que Barradas, y podemos suponer que había una sintonía, pues Celso Lagar o Hortensia Bagué, que ilustran también las revistas de Salvat Papasseit. Desde enero hasta julio de 1917, Barradas ilustra en esta revista popular. Son ilustraciones que os digo, creo que son inéditas, porque yo he fotografiado la revista porque esta señora la tenía en su casa, y esas cosas que pasaban, y yo no sé si siguen pasando, no solamente me dejó llevarme las revistas, es que me dio los dibujos de Barradas, que era como que tuve que rezar a la misma Virgen del Pilar que ilustra Barradas, ahora veremos, para no quedarme con uno, porque
soy muy fetichista. Digo, no valen nada estos dibujos, no es un Barradas vibracionista, pero soy muy fetichista. Y era como, pero esta cosa de que la gente te dejaba las cosas para que las fotografiases. Entonces, en esta revista, que se titula Revista Popular Seminario Católico Ilustrado, es en el año 47 de su publicación y dice importantes reformas. Es cuando entra Barradas. No creo que tuviese nada que ver Barradas, pero me hace gracia que en el momento que entra Barradas diga importantes reformas. Se publica aproximadamente esta revista desde 1870. El editor y propietario es Ramón Casals y Prats, hijo de Miguel Casals, editor y librero pontificio, es la editorial católico pontificia, su sede en la calle Prim 5. Y si habíamos visto que en un enemic del Popla y en el círculo salvatiano Barrada se había relacionado con un círculo de artistas y de escritores, en la revista popular vemos que entre los redactores, la redacción, están el reverendo doctor don Luis Carreras, catedrático del Seminario Conciliar de Barcelona, está un tal Sales, está Juan Laguía Lliteras, que ya hemos visto al año siguiente compartiendo con Barradas un libro para ilustrarlo para Muntañola. Hay más, lo que pasa es que ahora la memoria de los nombres, junto al J. Lebrun, el propio Barradas, es decir, no le estaban encargando unas ilustraciones, sino que parece que formaba parte de la redacción, y a Luis Manegat, el padre de La Niña Alegría. Entonces aquí lo que vemos es que Barradas, al llegar a Barcelona, hace un primer círculo de amigos, ¿no? Que va a mantener, porque tanto con, al menos con Manegat y con García Lliteras, conocemos que hace cosas. Pero además, entre los colaboradores, que hay muchos ilustres y reverendos y excelentísimos, pero están también Gutiérrez Gili, otro amigo entrañable de Barradas, y un tal Serafín Puertas, que ahora conoceremos. Bueno, no sé si lo conocéis. ¿No? Sí, sí. Que no forma parte, o que no sé yo, que tenga relaciones con Barradas, por no, eso no... No, eran amigos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. Entonces vamos a ver un poco en su marco, digamos, con su marco de texto, estas ilustraciones de Barradas, que están, pues, todas ellas firmadas, y que ilustran estos cuentos. Todos ellos moralistas y lo que se llamaba edificantes. Los últimos, de Serafín Puertas, este Serafín Puertas que acabamos de ver en la redacción y que veremos también que en 1916, que es un año de esos olvidados, porque hemos pasado de Zaragoza a 1915, Barradas llega a Barcelona en 1916, pero no conocemos cosas suyas hasta finales del 17 con Salvat, o hasta principios del 17 ahora con estas. Y el 16, bueno, en el 16, Barradas ilustra cinco cuentos de Serafín Puertas, que esta mujer también tenía los originales de las ilustraciones, porque eran unos cuentos publicados por la misma editorial católico pontificia. Los últimos es un cuento durísimo, 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 horrible, sobre dos personajes de un pueblo, el tío Avelino, me parece que se llama, y el tío Jeromo. Uno es recto, honrado, sigue los preceptos cristianos. El tío Jeromo es un espabilado que cuando puede robar, roba, y cuando, en fin, se hace. Y cuando empieza la guerra de Marruecos, llaman a los chicos del pueblo para ir a Quintas, y el tío Jeromo, que ha hecho dinero como ha sabido, pues paga para que su hijo no vaya a la guerra. Y en cambio, el hijo del tío Avelino con B, o sea, como de Abel, el tío Avelino va a su hijo a la guerra, con la desgracia de que están mucho tiempo sin carta, pero cuando reciben una carta de él, la madre se asusta, dice, esta no es su letra, y poco después llega el hijo sin manos, sin brazos, les saltó una granada, en fin, es un cuento terrible, les saltó una granada, se quedó sin manos, no puede sostener la vejez de sus padres, en un momento que no había otra manera de sostener la vejez de los padres. Cuentos de la Sonsierra, perdón, Por Serafín Puertas, el pastor ciego, la primera nevada, los pequeñuelos, Adelma y pierde chivos, son los cinco cuentos de Serafín Puertas, que se publican en 1916. Serafín Puertas forma parte también del elenco de la
de esta revista, y luego veremos algunas ilustraciones que vemos se parecen bastante a las... O sea, ahora ya que no me líe, doy aquí. Sí. Vale, gracias. Aquí vemos los pequeñuelos. Esto es de lo que dio fruto de este tal Lebrun, que este tal Lebrun es un escritor francés políticamente significado por su, conservadurismo. Lo que dio fruto es la historia de un chico de provincias que escribe muy bien, que en el periódico de la provincia tiene mucho éxito y se relaciona con los periodistas de la capital y les da coba desde su revista, pero cuando él decide que se va de la provincia a la capital, todo el mundo le augura, ay sí, pero mira, ahora no tengo trabajo para ti, ahora sí, ahora se va. Y cuando está a punto de claudicar, lo que dio fruto es un favor cristiano caritativo que hizo una vez en el pueblo a una persona que tenía que ir a Madrid y que le pedía una recomendación burocrática, y ese señor se lo encuentra por la calle y le dice, ay, vengo de traer una carta de un señor que no quería ser profesor en un instituto, y él dice, ah, pues yo sí quiero ser profesor, y así no tengo que volver a mi pueblo con la cabeza baja porque no he triunfado en la capital. Son siempre cuentos de este estilo. Voy a pasar unas cuantas que ya hemos visto, estas cosas sinuosa y modernista. Esta es una ilustración de un niño con sus dos hermanitas, y aquí a lo mejor sí que podemos ver esta muñequita y estas maneras de llevar los muñecos que Barradas hará de una manera, de una forma, con un estilo muy diferente después. Bueno, esto es una señora que se ha quedado viuda, que tiene un pretendiente, que no sabe cómo decírselo a sus hijos, que su hijo mayor... está... No, no, no es solamente un drama, o sea, es lo que tienen que hacer las mujeres cuando se quedan viudas, que es no volverse a casar y cuidar de sus hijos. Porque el hijo mayor, que es además niño, no niña, pues quiere ocupar el lugar de su padre y la madre no sabe cómo decírselo, y un día que se encuentra a su hijo sentado en la mesa y porque es el aniversario de la muerte del padre, no sé qué, tenía ya que venir el pretendiente para presentárselo y le dice a la criada, dígale al señor fulanito que se vuelva para casa, que ya no le voy a poder ver. O sea, que son cuentos muy aleccionadores, que marcan mucho cómo debe ser. Pero el estilo de dibujo también está muy bien relacionado con el estilo literario, es decir, que lo refleja muy bien todo ese moralismo. Aquí es un dibujo que sale en esta revista. Ay, por favor, no me surtiré de eso, tú. Aquí la madre con el hijo, ¿eh? Es que eran novelas de estas de continuará, ¿sabes? Que empiezan en un número y la semana siguiente, la dominical, continúa, y a lo mejor en medio había otra cosa y luego continuaba. Esta es de una pastora que él, aunque luego lo usará para Adelma, o más bien antes lo habrá usado para Adelma, es de una pastora que todos los días pasa por la ermita y reza, y el pastor que se burla de ella, y un día que el pastor entra a ver qué es lo que hace, pues la cruz, la mano de la cruz le da un, ¿cómo se dice?, un collazo al señor. En fin, pero vemos que estéticamente no tienen que ver ya con lo de Zaragoza, no tienen esa cosa, esa línea modernista y esa línea simbolista, y son más naturalistas, digamos. En algún momento incluso alguno puede recordarnos algunas de las últimas dibujos de Barradas de hombres en el café. Esta también, bueno, pues ya se ve en el dibujo, el cura que regaña, y después, años después, porque están jugando a cartas y jugar a cartas, el vicio, y años después se los encuentra y los dos han sido hombres de provecho gracias a sus... Son ilustraciones que todas ellas... Esta es de un señor que va al seminario donde ahora está un amigo suyo de prior, eran amigos del instituto, y encuentra en el seminario la paz que ya no encuentra en un mundanal ruido. Esta es una excepción porque es una ilustración que después estará en una portada de esta revista a color. Hay incluso un cuento de una romana que se convierte en los ojos de Cristo cuando ve pasar el Via Crucis de Cristo. Hay ilustraciones de poemas. Bueno, algunas ilustraciones ya nos explican, aunque no nos expliquen el... Esta pues es este chico tan chulo que le tira los tejos a esta chica tan recatada cada mañana cuando sale de misa, y que finalmente... Au,
y que finalmente es un drama, ¿eh? Porque el chico mata a la chica y el padre de la chica mata al chico, y es una reflexión sobre la justicia. Y aquí una anomalía, y que quería hablar de ella al final, pero como me lió tanto con este adelante y atrás, lo voy a explicar ya, que es este Rafaeles. En la revista Popular hay también unos dibujos firmados por un tal Rafaeles que ilustran unas narraciones humorísticas, satíricas. El Reporter explica la historia, las aventuras de un periodista de estos que están siempre a los 3 segundos de que alguien fue atropellado por un tranvía, de que el paleta se cayó del andamio y el Reporter le está preguntando cuántas costillas se rompió y a cuántos hijos va a dejar viudo. Está escrito en ese tono humorístico y según Magda, la mujer que me dio la revista, por lo que ella recordaba, Rafaeles era el nombre que adoptaba Rafael Barradas, para diferenciar entre sus dibujos para los cuentos morales y para los cuentos humorísticos. No sé si... Yo no he encontrado que nadie haya escrito sobre esto. Rack, rack, rack. Están bien. Bueno, esta también es terrible. Esta es de unas ranitas, renacuajitas, que su mamá rana es pescada y... Esta es la misma del... Ya no lo vemos, el chico que ataca a la chica. Esta es una de una chica que está en un convento porque se ha enamorado, pero deja... Ella y su amiga se han enamorado del mismo, entonces ella renuncia por la felicidad de su amiga. En fin, todos son unas opciones de vida y tremendos. Aquí volvemos a tener a Rafaeles. Este es de una señora que se queda viuda y después pierde a su hijo. Este es de los dos, el primero, el de los últimos. Bueno, aquí es el mismo, el de los últimos, el hijo despidiéndose de los padres. Uy, este es uno que es de un racista, creo que ahora tengo otro aquí, que se titula Socialistas en embrión. Socialistas en embrión es otro título que nos puede quedar para la filigrana que quiero hacer al final, que es el cura, pues hay el niño bueno y el niño malo, que es de familia gitana y además socialista, ¿no? Y tiene esa moralina de que uno es bueno y el otro... No he traído las para leer lo que le dice el cura, que es como terrible. Las dos amigas, que una cede su amor en función de la otra, el niño que no quiere que su mamá se case, los voy a pasar así. Se encuentran dos amigos que los dos se han dedicado, uno a la docencia, a ser maestro de niños, y el otro a ser maestro de niños desde la iglesia, a ser cura, y comparten sus experiencias. Esta ficha artística, hay dos fichas artísticas, me parece, que son ilustraciones que no ilustran un texto, sino que son, digamos, dibujos exentos, pero que también tienen un tema religioso, aunque aquí sí que el dibujo, ¿no?, esta forma de la mujer, a mí me parece, me lo invento, pero me parece que a lo mejor Barradas estaba pensando en el ángel después del sermón de Gauguin, ¿no?, donde están todas las caperuzas de las mujeres bretonas, que es lo que las distingue. Sabem que las donas de Ibiza eran així, van vestidas així, portaban aquesta, vull dir, es el vestit que defineix, i l'arquitectura i la religiositat, igual que a esto me referia en Ángel después del perdón. Ai, perdó, Visión después del perdón. Bueno, veiem que són dibuixos, a més, que responen a un públic. Este és el padre que ha matado a l'assaltante de su hija. Y tenemos incluso anuncios, en breve la famosa novela de Fullerton, El varón de Bedelles, ilustraciones del vigoroso y personalísimo artista Barradas, que es un llibre que sembla que no es va publicar mai o no en tenim cap notícia. Bueno, es una revista llena de ilustraciones, la de la romana que... Aquí tenemos al Reporter, corriendo raudo y veloz para poder interrogar a este señor antes de que se muera, ¿no? Bueno,
Es una revista que está llena de ilustraciones de Barradas, llena. Sembla que ja hem acabat amb això. Estas son originales que las sí, ahí. Que los quería poner porque aquí sí que se ve, ¿no? Los, las marcas que Barradas hace con diferentes colores, gran talla, no sé qué, las... Ay, qué pena que esté esto aquí. Bueno, donde él marca, donde hay anotaciones de Barradas, esto podría ser para algún libro que no conocemos, no es de la revista popular, este sí, pero, ¿veis? Esta es la publicación para... O sea, son con las notas de Barradas... El tema de los cafés, que este sí que podemos decir que Barradas lo, desde la revista popular hasta, hasta su vuelta al Uruguay, estas escenas costumbristas, populares, que aunque no en el formato del café de nuevo, del bar, que aunque no en, el for, no en el estilo, pero en cuanto a tema, recupera muchísimo en las pinturas del Hospitalet, cuento a Delma, las ranitas esas y la mamá ranita que acabará mal. Bueno, todos estos... que se ve que aquí está mi faristol, ya están puestos así como las portadas de, estos revist, de estas ilustraciones de Serafín Puertas, El pastor ciego y La primera nevada, todas las portadas. Con una pinza ahí para que no se me abra el libro. Es que no es fácil recortarlas porque... Bueno, entonces a partir de aquí... Yo un poco ya os lo he anunciado, pero era a medida que iba vaciando los cuentos y que iba como componiendo la, mi presentación, que quería ser como más narrativa, y pues me vino esta, esta paradoja a la cabeza, esta cosa que no puedo comprender y que no tengo respuesta, estas preguntas a las que no tengo respuesta, que es cómo Barradas, en el mismo año de 1917 y en la Barcelona de 1917, tiene dos círculos de amigos tan diferentes, trabaja en dos contextos, la revista popular y Un enemigo del Popla, tan diferentes, y hace dibujos, ilustra de maneras tan diferentes como las primeras que hemos visto de Un enemigo del Popla y estas que estamos viendo ahora. Cuando digo tan diferentes, quiero decir diferentes de verdad. No solamente porque unos fuesen vanguardistas y otros no fuesen vanguardistas, sino artísticamente hablando, sino porque yo he buscado, ahora es tan fácil buscar las cosas por internet, quiénes eran estos miembros de la redacción de la revista popular. Juan Laguía Lliteras, que continuó su amistad con Barradas, fue uno de los fundadores de los sindicatos libres en octubre del 19. Los sindicatos libres, no sé si los conocéis, fueron los sindicatos que se crearon para oponerse a los sindicatos socialistas y anarquistas, sobre todo. La época del pistolerismo en Barcelona, los pistoleros eran los del Libre, ¿eh? Y entonces, los, bueno, y los otros también. Pero quiero decir que Manegat nos cuenta sobre Barradas. Lo conocimos a poco de llegar a España y cuando apareció en Barcelona en los primeros años de la guerra europea, hacia 1515 y 1516. La memoria de Manegat, eso es un artículo que apareció en La Vanguardia en los años 60, la memoria de Manegat le engaña un poquito porque, porque no estaba todavía Barradas. Pero bueno, lo conocimos, continúa, y entramos en relación con él en la redacción de la revista Popular. Se menciona mucho la revista, pero que había fundado el doctor Sardá i Salvany, ya se había muerto este señor, tal vez por eso las grandes reformas, porque este señor sí que era... Y que dirigió entonces el director Luis Carreras y editaba Ramón Casals, lo que hemos visto en la portada. Allí nos conocimos, nos reuníamos, perdón, Juan Laguía... Ay, es que ahora sí que necesitaría la luz. Juan Laguía Lliteras, vale. Poeta valenciano... Hombre impetuoso como un león, que se metió luego en la lucha sindical y que fue asesinado en Madrid, y Juan Gutiérrez Gil, exquisito poeta.
Barradas había ilustrado 6 o 7 novelas cortas de Serafín Puertas, tal vez estos cuentos, que también murió en plena juventud e ilustraba a sí mismo cuentos. Juan Laguía Literas, a mí no me consta que muriese en Madrid. Quien murió asesinado en Barcelona, no en Madrid, fue Sales, un tal Ramón Sales, que no sabemos si es el mismo Sales que aparece en la redacción, pero si es este Juan Sales, había estado en 1918 en el sindicato mercantil de la CNT y al año siguiente funda con Guiteras el Sindicato Libre. Es decir, están en la más pura reacción política. Entonces, dos ambientes políticos muy diferentes, porque Barradas está en un anarquismo peculiar de su versión espiritual, pero políticamente anarquista. Dos revistas que corresponden a esos dos contextos. ¿Qué pasa? ¿No? Mi pregunta es, ¿cómo se resuelve esta paradoja? ¿Qué le pasa a Barradas? ¿Es que tiene Barradas una crisis espiritual cuando llega a Zaragoza y se vuelve un ferviente creyente a raíz? Hay un historiador aragonés que lo sugiere, le recogen estas monjas del Pilar, y Barradas en Zaragoza no solamente ilustra ese cuento que hemos visto de las aventuras del diablo, sino que también ilustra los cuentos del Pilar de Joaquín Briz García, con estas imágenes. El Briz García era caballero de la Orden del Pilar, y Barradas le hace también su ex libris con la imagen de la Virgen. Es decir, una implicación en la iconografía religiosa que, aunque sabemos que Barradas era místico, y no sabemos, parece que también era creyente, pero que, digamos, toda su producción está centrada, podemos pensar también que era una cuestión monetaria, una cuestión económica, que solamente había encontrado ese lugar para publicar. Yo personalmente no me lo creo. No me lo creo. También estaba en Paraninfo. No me parece, no me cuadra, no me... Es una corazonada, pero pienso que Barradas era un hombre muy íntegro por sus cartas, simplemente, ¿no? Por su intención de... Y que las cosas que hacía, no las de la Esquella de la Torracha, pero esto es muy repetitivo, son muchos meses, es mucha implicación, está en la redacción. A lo mejor tuvo la crisis religiosa después y se fue a... Yo no creo, bueno, y que tienen que ver con ese misticismo también de las Sagradas Familias del final de su... Mi hipótesis, pero es una hipótesis que habría que investigar y que no sé muy bien por dónde se puede empezar, porque habría que empezar a revisar las correspondencias de estos amigos de Barradas, si están publicadas, o sea, que hay una investigación gorda, pero tal vez... Tal vez lo que le pasa a Barradas, digamos, es que por alguna razón que no sé, él necesita o transforma o pasa del catolicismo integrista de la revista popular Semanario Católico Pontificio a la subversión espiritual, por eso hacía hincapié en él. ¿No? Porque el anarquismo salvatiano tiene también un componente del primer cristianismo, del ascetismo, de la transformación radical de la vida. Tanto unos como otros están en esa transformación, en ese rechazo al materialismo, producto de la industrialización, de la Barcelona burguesa y capitalista, ¿no? Tal vez fueron dos maneras de alejarse, de salirse del centro de esos mecenas o de esos encargos o no sé. Bueno, son hipótesis que os invito a que me ayudéis, si a alguien le interesa, a que me ayudéis a investigar, porque son esas hipótesis que no solamente alumbrarían la paradoja de la obra de Barradas en 1917, sino también la paradoja de la Barcelona de la Rosa de Foc, de ese ambiente. Y con esto acabo mi presentación. Aquí están las ilustraciones de Deudas Sagradas, Cuentos del Pilar. El semanario El Pilar, que también ilustró, este dibujo de Barradas también. Todos en este estilo de Zaragoza, digamos, de los ángeles, las alas, lo sinuoso, lo,
en la anterior no se ven muy bien, estos son fotocopias de un de una fotocopia, este no, pero este sí. Hay otra que es una Virgen del Pilar sobre un dragón que lo está, o sea, hay mucho tema pilariano, no sé cómo se dice. Pilarista. Pilar es también el nombre de su mujer. Sí. Yo lo que os quería es ofrecer estas imágenes de la revista Popular y de estas revistas más desconocidas y situar que en el 17 hace las dos cosas y este cortocircuito a ver cómo lo arreglamos. Si es que hay que arreglarlo o si es que tiene arreglo. Pues bueno, muchas gracias por escucharme. Lamento que haberme desordenado en algún momento, pero me pasa siempre que suelto los papeles y leer es muy aburrido para mí y para los que escuchan. Y no sé si hay alguna pregunta que pueda contestar.